Pues esto nace a través de un familiar, él es mi abuelo, y fue pues a través de una celebración de cumpleaños. Quería hacerle, pues él era de Alhambra, pero también ha estado en La Solana. Y bueno, pues nació aquí en La Solana gracias a él, a una celebración del cumpleaños. Y se hizo pues un vídeo especial de la inauguración de la feria del 2016. Estuve yo pues grabando en distintos puntos y se hizo con más o menos un reportaje. Pero tú no tenías hasta ese momento, digamos, mucha idea de edición o de grabación, o ya habías, digamos, trabajado un poco, enredado un poco en estos mundos. No, la verdad es que no, yo no tenía ni idea de la edición de vídeo. De hecho, cuando tenía que ir de un sitio a otro, pausaba la cámara y cuando estaba ya en el otro sitio le daba al play. No tenía ni idea de edición de vídeo. A lo largo de estos años pues, he ido aprendiendo pues como he podido. No he tenido cursos de edición de vídeo, he ido pues más o menos en los tutoriales de que aparecen en internet o a lo mejor buscar yo pues más o menos interpretando. Eso se llama ser autodidacta. Eso es la palabra que se puede utilizar, no a ti, a mucha gente que empieza en este mundo y que, bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad. Tú además tienes solo 17 años, todavía eres Sí. muy joven, de haber tenido ya una formación académica en regla, que bueno, eso llegará en su momento. ¿Desde cuándo te surge la afición, Álvaro? ¿Desde pequeñito ya a ti te gustaba ya este mundo de la comunicación? Sí, desde pequeño pues siempre me ha gustado el mundo del periodismo, de la televisión. De pequeño, pues a los 8 o 9 años, en el Parque del Retiro, con mi abuelo, con la persona a la que fundé el programa, iba en el Parque del Retiro, me encontré al torito de un programa de televisión y bueno, me hizo un par de preguntas y a través de él y también de mi tío, que trabaja en televisión española y me ha enseñado muchos años el mundo del periodismo, tanto en radio y en televisión, y de ahí es donde ha nacido esta fama que tengo yo por el mundo del periodismo. Hablas de tu abuelo, has mencionado varias veces a tu abuelo, y es que, claro, tu abuelo es una de las claves por las que hay que entender este proyecto, básicamente porque fue en un cumpleaños Correcto. cuando empieza todo. Cuando Antonio, empieza cuéntanos todo. un poco la historia de ese cumpleaños del abuelo Tomás. Bueno, es la idea que la tuvo Álvaro de hacerle, pues a través de sus primas también, pues, bueno, hacerle un regalo haciendo unas grabaciones en el pueblo a través de las fiestas de Santiago y Santana. Pues hicieron un montaje y le trasladaron ese vídeo a mi padre, que es su abuelo, pues bueno, pues como un regalo. Y bueno, pues a través de eso, pues pensó Álvaro en dejarlo, pero bueno, hablándolo conmigo, bueno, era como un hobby o como le estaba gustando el tema de periodismo, bueno, pues para seguir empezando en algo. Entonces, pues empezó a través del canal de YouTube y fue poco a poco, pues bueno, pues lo siguiente fue las Semanas Santas del año siguiente, del 2017, la inauguración del año 2017 de la feria de Santiago y Santana. Y bueno, para ir cogiendo un poquito más de experiencia, como no vivimos aquí en la zona, vivimos en Madrid, en Leganés, pues ha hecho un par de grabaciones en las fiestas locales de allí de Leganés, pues bueno, para coger un poquito de experiencia, de tomas, de grabaciones. Estuve entrevistando también al alcalde de Leganés, y bueno, pues ha ido poco a poco, como una hormiguita, como digo yo, creciendo, con los pies en el suelo, evidentemente. Aportando un poquito, un granito de arena a este pueblo que a él tanto le gusta y que le apasiona, y que bueno, pues colaborando un poquito y dando la voz, como dices, de la Solana, pues a través de las redes sociales. Claro, es que es curioso, el canal se llama Aquí en La Solana. Correcto. ¿Me podéis explicar de dónde viene el nombre? ¿Cuál es la génesis de esa denominación, Álvaro? Pues aquí en La Solana fue la idea del nombre, fue a través de un programa de Telemadrid y el programa de Telemadrid era aquí en Madrid y nosotros pues queríamos hacerlo a nuestra manera, así que dijimos aquí en La Solana y fue la idea también de decir, joder, a mí me gusta La Solana, digo, pues como quiero vivir en un futuro en La Solana, pues dije, pues voy a trabajar en un futuro aquí en La Solana y fue esa varias ideas de este nombre tan curioso. Tú eres de Leganés, tú eres pepinero, ¿y de dónde te viene no sé, ese arraigo tan grande a tu pueblo? No sé, ¿alguien te lo ha inculcado? ¿Eso desde pequeñito ya te gustaba el pueblo? Desde pequeño sí, siempre me ha gustado el pueblo y he deseado en un futuro y lo sigo deseando día a día de poder
de trabajar, de poder vivir, cumplir ese sueño que lo estoy cumpliendo poco a poco, y uno de esos sueños pues es tener un canal dedicado a mi pueblo. Como has dicho, yo soy de Leganés, pero a mí la Solana me aporta año tras año, siempre disfruto tanto de la Semana Santa, las fiestas patronales, las fiestas de San Sebastián, en fin, disfruto cada año. Es impresionante, ¿no? Antonio, ¿cómo quiere al pueblo de sus abuelos, ¿no? Sí. A ver, tiene raíces aquí, porque sus padres, pues venimos aquí y seguimos viniendo cada vez que aprovechamos unos días de descanso, y es que no me digas por qué, le gusta su pueblo, desconecta, disfruta, ¿sabes? Y bueno, pues no sé, es que no se la ha inculcado, sino cada vez que teníamos un huequito nos escapábamos un poquito de la capital para coger aire limpio de aquí, como digo, desconectar, y muy bien, o sea, es contentísimo de que le guste el pueblo. Y que tienes las ideas muy claras de lo que quieres ser, ¿verdad, Álvaro? Eso lo tienes diáfano en tu mente, ¿no? Sí, no, yo ahora estoy estudiando el último curso de la educación secundaria. En un futuro me gustaría poder estudiar imagen y sonido, y luego ya, pues cuando tenga ese título, meterme algo del periodismo. En fin, intentar ser cámara, intentar ser de periodista, y es el sueño que tengo desde niño, como comentaba antes. Bueno, ahora aquí en La Solana va a seguir haciendo cosas. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué próximos proyectos tienes de grabación, de filmación? ¿Qué es lo que queréis hacer próximamente? Porque hemos visto ya un resumen de feria, en esta no feria que se ha celebrado hace pocos días. Sí, bueno, cuando surgió esta pandemia global, el COVID-19, pues nos hizo pensar de decir, no va a haber feria seguramente, tenemos que preparar algo, tenemos algo en el archivo, ya lo hicimos en Semana Santa, y dijimos, ¿por qué no lo vamos a hacer en la inauguración? Teníamos en el archivo la inauguración de la feria del 2017, sin comentar, y bueno, pues hablamos con nuestro compañero José Luis Salcedo a ver si podía colaborar un año más con nosotros. Él lleva con nosotros desde el 2018 y muy contento. La idea fue a través del equipo, más o menos, pues como no estaba comentando, comentamos yo y José Luis, bueno, José Luis y yo, y nada, y pues duró 8 minutitos más o menos. El vídeo tiene éxito, lo estamos viendo día tras día, y bueno, pues eso fue. Además, no habéis parado, incluso durante la pandemia habéis montado un pequeño spot de Quédate en Casa, ¿no? Eso es, comenzamos con la campaña La Solana se queda en casa, y fue para que los solaneros y solaneras se quedasen en sus domicilios tras esta pandemia, en el confinamiento. Colaboraste con nosotros, también la cara de Alejandro Mangas, de nuestro compañero del programa, y también a la cara del alcalde de La Solana, Luis Díaz Hacho, que también estuvimos colaborando con él, y muy contento. La respuesta ha sido muy buena, y nada, pues tirar para adelante. No paráis, ¿verdad? Y supongo que en la cabeza proyectos no faltan, Antonio. Correcto. A ver, lo primero es que esta pandemia acabe contra antes. Y sobre el proyecto que tenemos, el objetivo es que para el año que viene, la idea es uno de los eventos poderlo transmitir en directo a través del canal de YouTube, ¿vale? Estamos trabajando sobre ello, es complicado, pero nos marcamos ese objetivo, y yo creo que tanto Álvaro como su compañero Alejandro, y a través de José Luis, que tengo que agradecer, José Luis Arcedo, la labor que está haciendo con Álvaro y en este canal, pues yo creo que lo vamos a conseguir. Nuestro objetivo es ese, es hacer una grabación en directo. No sabemos todavía el evento. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no sabéis todavía? No sabemos. Vamos a intentar que sea Semana Santa, ¿vale? Pero en alguna de las procesiones, pero estamos en ello. No lo podemos garantizar, pero nuestro objetivo es ese. Cada vez que nos hemos marcado un objetivo, tanto Álvaro como yo, lo hemos conseguido, ¿vale? Pero todo depende también de cómo estamos ahora mismo por el tema del COVID, nada más. Alguna gente pensará, bueno, será un estudio magnífico, lleno de medios, un canal de YouTube y tal. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Álvaro? Porque si algo hay en este canal, aparte de mucho cariño, es artesanía, ¿no? Sí, los secretos de aquí en La Solana, pues
es que no hay mucho presupuesto para lo que tenemos. La sección de la voz de la Solana que hicimos en el confinamiento se grabó en la terraza de nuestra casa. Quitamos un poquillo los trastos que había y pusimos ahí, hicimos como un pequeño plató y más o menos sí, solo que pues no es lo mismo que este estudio de Radio Horizonte, sino que ahí es mucho más apretado, tienes todo a mano, tienes el guión, tienes la cámara, yo como soy tan alto pues no cojo en la terraza y todo es artesano, incluso el material que hemos utilizado en estos últimos años, los cubiletes son de cartón con una serigrafía de papel. Las espumas pues era una de juguete, luego pues conseguimos una más profesional y todo ha sido artesano. Al final no es tanto la artesanía o los medios que se tengan o la sofisticación como la ilusión, y afortunadamente hoy sí que es verdad que con muy poco, a través de las redes, a través de un canal como YouTube, que es universal, se pueden hacer muchas cosas. Claro. Bueno, Antonio, veo que proyectos no faltan, que ganas no faltan, y bueno, todo lo que puedas ayudarle a Álvaro, para eso está su padre, ¿no? Él sabe que cuenta conmigo en todos los sentidos, pero sobre todo con los pies en el suelo. Está a través de un canal, que es el YouTube, aportando un granito de arena a este pueblo, pero yo le tengo dicho que no hay que crecer tan deprisa, que crecer podemos crecer cualquiera, lo importante es mantenerse y hay que ir el trabajo día a día. Y si va con esa idea y con esa ilusión, yo creo que trabajo en su canal va a tener y en su futuro, como él quiere venirse aquí al pueblo y trabajar en algún medio, pues que no lo pierda, que seguramente que lo va a conseguir. Y sobre todo, con humildad, que lo que está hasta el día de hoy, sí te lo puedo garantizar, que es humildad. Y lo mismo es lo que te acabo de comentar. Ahora sí ya tiene un micrófono y tiene una espuma más profesional, pero todo ha sido a base de, como dicen, puñeletas de él. O sea, ha sido todo artesanal, de verdad, currado, utilizo esta palabra, de verdad, que muy orgulloso de él.